Victorious fue uno de los programas de Nickelodeon más populares para adolescentes y muchos fanáticos aún no pueden entender por qué terminó tan rápido. Sin siquiera obtener un episodio final, hay muchos misterios que rodean a la serie y hoy los contaremos todos. Quédate para saber más de Yori, las listas de ventas de música, algunos escándalos y lo que los padres realmente pensaban sobre la serie. Si eres nuevo aquí, presiona el botón de suscripción para más videos como este y no te olvides de regalarnos un gran like. Ahora expongamos algunos de los secretos más oscuros que Victorious intentó ocultar. Ariana Grande y Victoria Justice. Comencemos sacando al gato de la bolsa. No literalmente, estamos seguros de que Kat Valentine nunca estuvo en una bolsa de todos modos. No es ningún secreto que a lo largo de los años surgieron más historias de que Ariana Grande y Victoria Justice no se llevaban bien. Desde opacarse entre ellas, como Ariana diciendo que trabajó con alguien que le dijo que nunca la querrían y que la acosaban. Más tarde, Victoria despejó esos rumores de que Ariana estaba hablando de alguien con quien trabajó en un programa llamado Broadway. Victoria también se convirtió en un gran meme después de decir que todo el elenco podía cantar, cuando Ariana era elegida como una cantante talentosa. Fue tildada de mezquina y sigue siendo una de las razones por las que la serie se canceló. La culpa fue de Victoria. Echemos un vistazo a algunos de los secretos que Victoria Justice tenía más ocultos. En 2015, parecía haber incluso más rumores sobre que la serie fue cancelada por culpa de Victoria. El rumor de que Victoria iba a hacer una gira en solitario en lugar de una gira en conjunto hizo que los fans pensaran que estaba dejando atrás a sus compañeros de trabajo para comenzar su propia carrera musical. Y no ayuda que Ariana haya tenido una reunión de Victorious en 2016 sin Victoria. Victoria supo de los rumores y declaró que no tenía nada que ver con la cancelación del programa. ¿Crees que ella está diciendo la verdad? Celos del elenco. Algunos dicen que el elenco también estaba celoso del éxito inmediato de Ariana. Si nos fijamos en la primera temporada de Victorious, puedes ver que los perfiles de las dos cantantes eran relativamente similares. Todo estuvo bien, hasta que Ariana fue elegida para un spin-off de Victorious y comenzó a recibir más atención que el resto del elenco. El éxito de su canción, The Way, probablemente fue el resultado de su éxito en Victorious. Y a pesar de que ella no era un personaje principal en la serie, la canción de Victoria, Gold, no tuvo el mismo éxito. A medida que Grande comenzaba a ganar más y más dinero a su proyecto, Victoria estaba celosa. Esta también podría haber sido una razón detrás de su pequeño comentario, creo que todos podemos cantar. Fotos filtradas de Victoria Justice. ¿Sabías que las fotos privadas de Victoria Justice se filtraron en la web en 2014? Para cuando sucedió, la serie ya estaba cancelada, pero, aunque Victoria negó que estas fueran sus fotos al principio, más tarde admitió que le pertenecían. Nadie quiere que se filtren sus fotos privadas, especialmente si eres una estrella menor de Nickelodeon. Aunque el escándalo se convirtió en noticia internacional, se olvidó rápidamente cuando Victoria emprendió acciones legales contra los piratas informáticos que expusieron su privacidad. Aunque es poco probable que esto tenga que ver con Victorious, seguramente afectó la imagen de Nickelodeon y su relación profesional con Victoria para cualquier trabajo futuro. ¿Elizabeth y Victoria estaban saliendo? Un blog de Tumblr llamado Teorías de Cancelación de TV presenta muchos secretos potenciales que series como Victorious intentaron ocultar y que terminó en su cancelación. Tengan en cuenta que esto es solo una teoría, no lo tomes demasiado literal. Si amabas a Tori Vega y a Jade West, probablemente amabas a Yori y querías desesperadamente que las dos chicas estuvieran juntas. Los fanáticos aún especulan que las dos tenían una relación y que Nickelodeon no lo aprobó. En 2016, Victoria y Elizabeth tuvieron una reunión de Victorious por sí mismas y demostraron que Yori definitivamente todavía seguía viva. ¿Crees que son más que simples compañeras de reparto y amigas? Ariana problemática. Ya hemos hablado sobre cómo el elenco, especialmente Victoria, probablemente estaba celoso del éxito de Ariana Grande. Pero los comienzos de Ariana fueron demasiado problemáticos para una estrella de Nickelodeon. Decía que Ariana no solo se estaba peleando con Victoria, sino que también parecía haber un miembro del elenco de Sam y Kat al que realmente no le gustaba trabajar con la famosa cantante. Todos recordamos a Ariana lamiendo rosquillas en sus primeros días, pero parece que la estrella podría haber sido bastante problemática en el set. Aunque Jeanette McCurdy declaró que ella y Ariana chocaron manos de una manera muy fraternal, publicó un tuit sobre una persona anónima y dijo que cada vez que salían, ella estaba en una arena movediza porque se estaba perdiendo por completo en su mundo. ¿De quién crees que hablaba realmente? El creador quería que continuara. Todavía no está claro por qué la serie se canceló en primer lugar, pero por lo que parece, todos realmente querían que Victorious continuara, incluso el creador del programa. Dan Schneider lo llevó a Twitter para abordar algunos de los rumores. Dijo que le encantaría haber hecho más de 60 episodios de Victorious.
y que sabe que algunos de los fanáticos están molestos y enojados. Luego dijo que los fanáticos no deberían estar molestos con Victoria, Leon, Liz, Ariana, Evan o cualquier otro miembro del elenco, ya que todos querían que el espectáculo continuara. Parece que Nickelodeon se puso firme cuando canceló el programa, a pesar de que nadie quería que eso sucediera. Pero, ¿por qué? Realmente no querían que terminara. Aunque parece que se culpó a Victoria por la cancelación del programa, parece que realmente no quería que terminara. De hecho, lo publicó en Twitter y escribió una larga carta sobre por qué está agradecida por Victorious. Incluso escribió su propio final, ya que el programa nunca tuvo un final de temporada. Según Victoria, Tori consigue un contrato discográfico y se convierte en una estrella pop. Andrei también es una estrella pop como un escritor y productor. Trina es aceptada en la nueva temporada de The Bachelor. Beck es elegido en su propia serie. Y Kat se casa con Robbie y comienza su propio proyecto con Sam. Cuéntanos tu propia versión del episodio final de Victorious en los comentarios. ¡Vamos! Su música no fue exitosa. Aquí hay otra posible teoría de por qué Victorious no obtuvo el arranque inesperado. A diferencia de películas como High School Musical y series como Glee, Victorious no presentaba música con gráficos que compensara los costos de producción. Aunque tuvo 2 millones de espectadores y fue una de las series de adolescentes más populares de Nickelodeon, las ventas de la música del elenco no produjeron los mismos resultados. La banda sonora de Victorious debutó en Billboard 200 en el número 5 y vendió 40.000 copias. Mientras tanto, la canción debut de Ariana vendió 2 o 3 millones de copias a partir de marzo de 2016. Dado que Nickelodeon parecía centrarse solo en el éxito de Ariana Grande, podría ser que las ventas de Victorious no fueron suficientes para continuar con el programa. Los padres odiaban la serie. Y por último, el programa no parecía tener mucho apoyo de los padres. A pesar de que a sus hijos les encantaba, a los padres simplemente parecían no gustarle muchas cosas, incluidas bromas inapropiadas. Los padres han criticado a los personajes de groseros y de no tener modales. Según ellos, la serie también presenta a muchos padres agresivos que parecen no tener control sobre la vida de sus hijos y crean una falsa realidad de cómo se supone que un adolescente debe actuar en el mundo real. Algunos incluso criticaron que el programa se enfoca demasiado en las chicas que les gustan a los niños y no aporta suficiente diversidad para ser un programa educativo de Nickelodeon. ¿Podría ser por eso que Nickelodeon finalmente decidió cancelar Victorious? Háganos saber qué otros secretos deberíamos revelar. Para ver más secretos como este, suscríbete a De Película. Así descubrirás más increíbles secretos. ¡Hasta la próxima!